Muy buenas a todos, soy Rusin y os traigo el capítulo número 3 de Dead Racing 4. Y bueno, en el anterior gameplay parece que estaba la imagen un poquito oscura, ¿no? Por lo que pude comprobar. Y es que como ahora tengo una tele nueva, pues el brillo está bastante por encima de lo que está en la capturadora. Entonces no suelo subir el brillo mucho en los juegos. Pero bueno, vamos a ver si hoy se consigue un poquito. Por lo que veo todavía está un pelín oscuro. Vamos a darle un poco más de brillo al juego. Para que veáis que no... Uy, estadísticas. ¿Para qué me meto yo en estadísticas? Vamos a darle aquí un poquito de brillamen. Es que está casi al tope. Pues nada. Vamos a ver, si no tendré que bajar el brillo de la tele, que tampoco pasa nada. Bueno, algo ha mejorado, ¿vale? Bueno, vamos a ver, tenemos que ir por aquí. A ver, la máquina expendedora. Gracias, es que no tenía vida. Ahí va. ¿No da más dinero esto? Ah, bueno, pero están ahí enfadados, déjales. Bueno, no me ha dado por investigar mucho. ¡Wow! ¡Oh, espejos que funcionan! Cambiar de ropa. ¡Ah, que te cambias de ropa en los espejos! ¡Tócate! ¡Toma ya! No hay contacto. Vamos a dejarnos como estábamos. Vamos, hicimos un poquito el... ¿Qué es esto? Un cuadro. Otro cuadro. Un señor. Toma. Bueno, vale. Bola lo de los espejos. Oye, ¿y grabar partida? Tiene una forma de guardar automática. De punto de control. ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! Mira aquí. Refresco. 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 Ahí. Registrar. A ver, ahí. Pistola. Pero es una. ¿Qué cojones? Lanzador de camisetas. A ver. Yo quiero el lanzador de camisetas. Lo siento mucho. Pero. A ver. Gracias. A ver. Vale. Muy bien. Vale, cambiar de ropa. Aquí hay algo. No podemos. Ah, bueno, pero está aquí abajo. Llave de zombie. Bueno, tengo la llave, ya está. Qué maldad. Una pistola de bengalas, ¿no? Bueno, pues ya hemos investigado un poquito. Sí, lo tengo que probar. Toma, camiseta. Ponte ropa. Que os estáis poniendo... Que os estáis poniendo... Farrucos. Bueno. Y pumba. Llega la fiesta y... Pumba. Hala, ya está. Y tú has sobrevivido, pero ahora no. Bueno, vamos a ver qué nos han dado para poner un puntico. Hola, la música es muy Disney, ¿no? Hola, mazo. Es muy Disney la música. Bien, 600. Vale, tenemos que ir para acá. Odin. Oh, ostras, un sitio de artículos de Navidad. No me digas esto. Un sombrero pirata. Bueno. A tomar posa. ¡Wow! Disfraces. ¿En serio me estás diciendo que hay un disfraz de torero? ¿De torero? Venga. 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 Pero, ¿qué hostias es esto, tío? ¿Qué me estás contando? Fíjate.
Fíjate, tío. Un disfraz de torero. Me parto el culo, tío. Me parto el culo. Pero a ver. No, 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 no. A ver, ¿este de qué es? De troglodita, tío. You zombie me, Tarzan. Venga, venga. A la playa, tío. A la playa. Menos mal que aquí no, no pasa lo del tiempo como los otros. Bueno, ya, ¿no? Espérate que no he terminado. Que falta el de... ¿Por qué me pones el de torero? Que no quiero el de torero, que quiero este. Ah, pero los pantalones... Consuelo los pantalones del de torero, tío. Me parto el culo. A ver, el de tiburón. Este sí. Life will find a way. Pues ala, vámonos. Mira, mira, qué guapo, tío. Qué guapo, cómo mola. Me parto el culo. Además, seguro que va calentito el hombre. La. A ver, a ver, a ver. Vale, no, pero si ya tengo de... Os estáis poniendo un pelín pesados. Y aquí, ¿qué hostias quieres que hagamos? O sea, tengo un problema porque... Vale. Antes se sabía cómo se lanzaban las cosas, pero ahora está la cosa un pelín más difícil, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué hay algo aquí? ¿Qué es esto, chaval? Un cetro. Vale, pero... ¿Aquí qué tengo que hacer? Porque hay como un... Unas gafas. Ah, ¿habrá un espejo para cambiarse? Pues no sé. No lo sé. Pero bueno. ¡Quita, hombre! ¡Hago la croqueta! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ta-ta-ra-ta-ta. There was a bee on you, so you're welcome. La la la. Oh, espera, espera, cuatro cerca. Vamos allá. Pi, 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 pi. La 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 la. La 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 la. Hola, señores. Hola. Estoy aquí. Y ahora ya, trasca. Hala, a tomar por saco. Ahora sí que soy un tiburón. Ahí estamos, todo estallado, todo a tomar por saco. A ver qué han soltado. Que hay alguno que ha sobrevivido todavía, ¿Soy yo o las armas parece que duran más? Tren, tío, guay, como mola lo de Navidad. Ya llegó la Navidad. Wow, 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 wow. ¿Cascanueces he leído? A ver. Que sois un pelín pesados. Bueno, va. Uy, espera, que aquí hay algo. Sí, ahora voy para allá. Casco de fuego. Me cago en todo, déjame en paz, ya, hombre. Sois muy cansinos, tío, en serio. Un teléfono móvil.
una careta de dinosaurio. ¿Qué vas a ver para ti? Ya está, déjame en paz. Vale. El ancla va. No, el ancla fuera. El ancla fuera, hostias. Uy, pues mira. ¡Qué pesados que sois, la virgen! Y espera, que quiero saber cómo se... Espera, me estoy confundiendo. ¿Cómo se hacía el este? Es... Vale, con movidas de estas de... Vale, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. ¡No! ¡El gas! ¡No! ¡Me cago en...! Estoy empezando a tener problemas de... No. No, bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 esta nos vale perfectamente. A ver. Combinación. Ahí. Me pegan. Vale, ya está. ¿Qué hostias hacemos? ¡Quita, hombre! ¡Ya está, hombre! Voy, voy, voy a ayudarla. Creo que ya, ¿no? Bueno, ahora que me has hecho subir aquí. Ah, vale. Bueno. ¡Qué hombre ya! Camiseta festín zombie. Me mola. A ver, ¿qué más hay por aquí? Polos, tal. Me gusta la de festín zombie. Kickal and combo. Bueno, bueno. Ahí va, mira. Aquí tenemos a personajes de Street Fighter. Muy bien. La 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 la. Ahí va. Eso es muy pesados. Ya, ¿no? ¿Me dejáis un poquito vivir en paz? Joder, no, no me van a dejar. No me vais a dejar vivir en paz, ¿eh? Joder, qué tío, qué zombies más pesados. Y por aquí había vida. Bah, paso. A ver, a ver, por aquí hay algo de... Uy, una llave. Por aquí había algo más. ¿Me estoy? ¡Te calles, hombre! ¡Te calles! ¡Te calles ya, hombre! Vas a levantarte. ¿Y dónde está lo que se supone? Vale. Bueno, por aquí no puedo salir. Muy bien. No voy a coger el coche, porque... Porque no. No me apetece. Bueno, vamos a la tienda de ropa... aquí tienda de no. Traje para la nieve. Bien. Me deje en paz, cojones. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, ya, ¿no? Me estáis poniendo muy nervioso. Does this make my face look fat? Bien, voy. ¡Uy!
No me dejan pasármelo bien. Así mejor. Unas botas así bien, guays. Muy bien. Unas gafas así también guays. Mira qué chulo voy. Voy con doble ración de gafas. Bebida energética, gracias. Y ya, ¿no? Ya hemos hecho un poco de moñas. Y cómo no tiene que haber una zona con ropa de mujer para que Fran siga con su travestismo de vez en cuando. O sea, llevo 16 minutos haciendo el... Ay, no, mira. ¡Hombre! Un polo aquí. En serio, no me dejan comprar nada, tío. Son muy pesados. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oye, ¿y pegar con la espada? Vale, que es un ataque combinado. No, bueno, da igual. Estás poniendo fino. Te estás poniendo fino. A ver. Ahí. Vale. Vamos para allá. No voy muy preparado para la vida. No, espérate. Jersey zombie. Ay, mira, una chaquetilla, chaqueta de béisbol. Y la gorra. ¡Toma ya! Estamos en Watch Dogs 2. ¿Os mola? ¡Tasca! Bueno, no tiene tiendas este juego ni nada para hacer. Para hacer el cabra. Cómo mola, tío, cómo pega con el escudo. A ver. Y con la espada. ¡Zasca! Bueno, ya, ¿no? Que soy el... Espérate, es que ya verás tú. Bueno, ahí hay aquí cabezas de Lanka. Pero bueno, vamos a ver. Maníacos cerca. Oh, maníacos cerca, cuidado. Pues aquí no veo yo que haya mucho maníaco. Teléfono móvil. Para el nene. Me voy a salir de aquí que me van a reventar. Mola. Si le das justamente al de combate cuerpo a cuerpo, se cambia. Medieval Town. Beg pardon, my lord, but this here's the sovereign land of the mighty queen. Stop doing that. Well, hey there. I did not know the historical shithead society was in town. What did you just say to me? Well, if Queen Sandra is half as inbred as she sounds, then she's my kind of lady. You'll pay for that! Your mother was a gopher and your father smells of body spray. Hey! Open up! So I can teach this old fart a lesson! La 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 la. La 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 la. You're gonna die! What's your problem? Hey! Tin Man!
Déjame en paz. A tomar por saco. Ahora, la armadura a tomar por culo, ¿eh? Bueno, que viene. Que viene Lancelot. Ahora, a tomar por saco Lancelot. ¿Quién me está disparando? Cabrón. Yo también sé. ¿Cómo mola la villa esta historia? En la caña, tío, cómo mola. Está todo ambientado bastante chulo, ¿eh? A ver, por aquí hay... ¡Oh, oh, 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 oh! Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Sabéis lo que va a pasar. Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Sí, 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 lo sabéis. ¿Me estás diciendo que esto es una espada a dos manos y que puedo utilizarla? No, venga. Tío, déjame coger la espada. Cago en la leche, tío. Es que encima no se pueden coger estas espadas de mierda. Vale, aquí. No, no, no. No. No, no. A ver, el casco que llevo. Mola. Ay, mira, el casco del Ghosts and Goblins. Ah, pero me voy a quedar con este. Vale, esto es una mierda. Me quedo yo con el martillaco este. Pero... Gasta tus puntos de... Bueno, si es que es verdad que tengo dos puntos de habilidad todavía. Es que me he enrollado haciendo movidas. Me he enrollado haciendo historias. A ver. Aumenta la probabilidad del daño de los golpes críticos con pistola, con escopeta y con rifles. Prefiero la escopeta, ¿eh? Si tengo que elegir, prefiero la escopeta. Bueno, vale. Me gusta más el hacha, sí. Y aquí que hay... Florete, florete... Pues no, florete no. Bueno, pues... Oye, ¿y la espada? Es que... Pudiera coger la espada de esa tocha. Bueno, venga, vámonos. Espera, que aquí hay cosas clavas en la pared. Un hacha, un escudo y una espada. Esto es lo que es. Aceite de motor. Oh, prefiero... Prefiero hacerla así, ¿eh? Es como más divertido, ¿no? Por ahí el foso lleno de zombies. Eso es un zombie perdido. All right, I just want through. You guys are nuts. Tiene autoapuntado, que me acabo de enterar. Y el arma este está muy chetada, ¿eh? El arma de disparo. Bueno, aquí hay... No, no. ¿Por qué? Let's try it. Muerto césped, cortado de césped y... ¡Rasca! No tengo un cortado de césped por aquí cerca, ¿no? Ya investigaremos un poquito. La música me está rayando un poco, ¿eh? Pa' ti. Lleva una pistola de fuego, o sea... Ah, no. Venga, pa' ti. Vas a pillar. Ya está, ya has pillado. ¿Ves?
Ahora sí, ¿ves? Ahora ya me siento una persona más guay. Es un poco heavy, ¿eh? Es un poco heavy todo esto, tío. Me está volando mucho. Creía que iba a ser muy parecido al... Lo diré. Al tercero, a Dead Racing 3. Que sí, tenía sus fallitos, pero no estaba mal, pero... mola bastante más, ¿eh? Ahora hay una prueba de encontrar chatarra, romper... Este me gusta. Aumentar en uno los espacios del inventario es súper chulo. Bueno, escudos, tal. Bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí, ¿no? Bueno, primero vamos a curarnos. Vamos a pillar aquí. O sea, tengo tres huecos para... Para cosas que dan vida. Me gusta. Me parece bien que hayan hecho. Lo han hecho más fácil a la hora de llevar objetos. Aquí guitarricas, sombreros de cowboy. Que paso de ellos. Zombies en el foso. Me quiero dar una vuelta por aquí. Hombre, quiero darme una vuelta aquí por el... por la zona de medieval. Aquí te puedes cortar el pelo. Te puedes poner ahí un... Descubre 25 ubicaciones de Willmate. Te puedes poner ahí un bigote. Yo con mi armadura ya... Bueno, un bigote. Te puedes poner pelo... pelo surfista. Madre mía, tío. Puños americanos. Bueno. Yo voy aquí con mi armadura súper feliz. Ya os comenté en los anteriores de Dead Racing que iba a... que en esta serie iba a pillar todos los trajes. Bueno, a pillar todos los trajes no, pero a disfrazar a Frank sí. Sí. A ver, que por aquí siempre hay algo secreto. Ostras, me voy a piñar. Me voy a pegar un piñazo aquí bastante importante. Anda, ¿y esto? A ver. Better keep tabs on this one. Oh, no he hecho ningún selfie, tío, ahora que me acuerdo. Bueno, y me... Uy. Ha mejorado Fran en los saltos, ¿eh? Mira cómo estoy viendo el restaurante por dentro. Atravesando así la pared. Vale, por aquí parece que no hay nada. ¿Puedo entrar por esa ventana? Puedo ir por aquí. Me voy a piñar mucho. Que me piño. Me piño y me caigo al foso y la liamos parda. De todas formas. Vale. Y hostias, ¿dónde estoy, tío? Un montón de armas, por ahí se puede salir. Pues nada, yo estoy aquí en un salón. Wow. No sé cómo lo estoy haciendo, ¿eh? He tenido la llave de algo. Nope. Sin un exotraje, tío. El exotraje, a ver cómo se consigue el exotraje. A ver. Así mola. Me he hecho un selfie ahí con mi armadura.
Bueno, y ahora para abajo, ¿no? No pasa nada, hombre. Wow, 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 wow. Vale, tenemos un mazo de... Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa, chavales? Aquí hay unas llaves. Y mira, ¡fuera, hombre! Los reviento con mi espada. Bueno, yo creo que ya hemos visto un poquito la zona medieval. ¿Volveremos? Pues seguramente volvamos. Eso sí, ahora cuando pille un espejo de estos. Cuando pille un espejo, pues me quitaré. Me quitaré la armadura. Ahí se lo pasan ahí. Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué pasa. Oh, se ha muerto, pobrecito. Bueno, y estos son los trozos de los colegas. Okay, well, bueno, vamos a hacer una cosa. Now, Vic seemed to think the outbreak started at the mall's front entrance. Better go check it out. Ven a entrar al centro comercial. Bien, vamos a salir del centro comercial. Vale. Pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo número 3 de Dead Racing 4 para Xbox One. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir, favoritos. Seguidme en Twitter, seguidme en canal secundario, en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!